Què tal? Bona nit. Avui es compleixen 7 dies des d'aquest programa que es va viralitzar a tot Espanya. Ho va fer en una de les nostres convidades. La Dakota confessava una de les històries que havia viscut en aquest programa de televisió. Tots els mitjans de tot el país s'han fet ressò de les seves declaracions. I avui, fa unes hores, hem conegut també la versió de Pedro García Aguado, que estaria recolzant i hauria donat la raó a Dakota, la concursant de Hermano Mayor. I aquest plató, després de viure en pecat durant una setmana, avui el que volem és confessar-nos i viure una nova normalitat. Avui coneixerem la gran nova normalitat d'una de les monges més mediàtiques del nostre país. Ens acompanya aquí en directe Sor Lucía Caram, el mateix dia que la Samantha d'Operación Triunfo ens presenta el seu primer llibre i parlarem també amb ella del seu programa de televisió que està triomfant a València. Tot això ara i aquí durant els propers 60 minuts. Això és la nova normalitat. Olga García, bona nit. Bona nit, Miquel. Com estàs? Molt bé i molt contenta avui perquè esbrinarem coses que sempre són curiositats que no sabem del dia a dia. Molt bé. Lorena Vázquez, bona nit. Com estàs? Molt bé. Contenta d'estar aquí. La mar de bé. Escolta, marxes una setmana i aquí es va liar la Monumental. S'ha liat, home. Em vaig perdre un programón, eh? Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. Aquesta setmana també hem d'aconseguir coses exclusives, eh? No ho sé. Dependrà de la nostra convidada avui. Carlos Rai, bona nit. Bona nit. Com estàs? Molt bé, molt content. Avui portes una secció de TikTok. Un reto difícil esta noche, hacer bailar a Lucía. Me lo habéis puesto difícil. Vamos a ver qué pasa. Arnau Vila, des de la nostra redacció, sempre buscant les coses més polèmiques. Arnau, bona nit, com estàs? Què tal? Molt bona nit. A veure, jo no busco res polèmic, jo pregunto. Llavors, si la gent ja deixa anar polèmiques, no és el meu problema. Estàs corregint el presentador justament al minut 2 de programa. Sí, i en queden 58, si no m'equivoco. Molt bé, doncs al minut 14 veurem si tornarem a connectar amb tu. Vale, Miquel, un petonet. I aquesta setmana els hi dèiem que ens feia molta il·lusió rebre la nostra convidada. Fa molts anys que la coneixem, sí. Ella, sempre que parla, puja el preu del pa, com es diu. Sor Lucía Caram, bona nit, buenas noches. Molt bona nit. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo la tengo que llamar? Sor Lucía, Lucía, hermana... ¿Cómo? Como quieras. Para Mi nombre que... es Lucía, o sea, como quieras. ¿Su nombre es Lucía? Sí. Muy bien. ¿Cómo está viviendo usted esta nueva normalidad? No me trates de usted, que me hace sentir más vieja. ¿Tienes 54? 54, camino de 55. ¿Activa en redes sociales? Un poco. ¿Bastante? Sí. ¿Activa en todas las polémicas de este país? Algunas. ¿Algunas? Todas no. ¿Activa también y concienciando, ayudando siempre a los demás? Bueno, esa es mi causa. Claro, pero desde un momento, Lucía, nosotros lo que hemos visto durante estos meses que hemos tenido que estar encerrados en casa, tú llevas muchos años encerrada en un convento. Bueno, estuve unos años encerrada, de verdad, y llevo unos cuantos años desde que empezó la crisis del 2008, sobre todo, que empezamos a ayudar a la gente, y a partir de ahí, el claustro del convento, pues se convirtió, el mundo se convirtió en mi claustro, con lo cual estoy arriba y abajo todo el día, y vuelvo al convento a rezar, a descansar, a estudiar, a estar con las monjas. Y mira, durante las últimas 48 horas te he visto caminar 18 kilómetros, ¿me lo puedes contar? Sí. ¿18 kilómetros? Y antes de ayer, 20. ¿20? Sí. ¿Y qué calzado utilizas? Normal. Normal, calzado normal. 20 kilómetros, no los aguanto ni yo. Te he visto con los Mossos de Escuadra. Sí. Y te vemos también en reiteradas ocasiones ayudando a todas las personas que lo necesitan, ¿no? Sobre todo en Manresa, porque hay mucha pobreza, porque hay mucha hambre y porque el tema preocupa. Sí, hombre, la pandemia, yo creo que el virus y lo que hemos visto en las UCIs, como la situación límite a causa de la pérdida de la salud por el COVID, lo estamos viendo socialmente en el banco de alimentos. Se ha disparado la gente que está en la calle y hay casi un 60% más de gente que va a los bancos de alimentos a pedir ayuda y va pidiendo mucha gente que no estaba en una situación de exclusión social. Hay gente que trabajaba, que se ganaba la vida y que hoy vienen a pedir a un banco de alimentos. Y ojo, que hay mucha gente que no se anima a venir al banco de alimentos. ¿Por y a los vergüenza? Que les van... Totalmente, sí, sí. O sea, hay gente del mundo de la restauración, del mundo de la cultura,
gente que se dedicaba a hacer bolos, que iban por ahí, pues también tenemos de esta gente, tenemos de todos los gremios, gente que estaba en una economía sumergida. Después hay un colectivo muy grande de refugiados que habían pedido asilo, se les había concedido el asilo y una vez concedido, en todo este tiempo de renovación de papeles, no se les ha concedido, con lo cual estaban trabajando, estaban alquilando un piso y se han quedado sin poder pagar, sin tener el trabajo y están a la intemperie. A su fundación ahora le han dado 8 pisos. Hemos gestionado 8 pisos, sí, sí. 8 y hace 2 meses, 2 más, 10, tenemos 34 pisos en este momento. Bueno, vamos buscando porque no hay... Yo siempre digo que le pido a todo Dios y todo el día estoy pidiendo a todo el mundo, ¿no? ¿El gobierno le tiene miedo? Yo creo que hasta ahora yo tenía un cierto... Ahora cuando venía para aquí me llamó un político y me dice, claro, tú cuando hablas a veces de los políticos generalizas. Dice, ¿quién otro le ha día... llamado, Sor Lucía? No, se dice el pecado, pero no el pecador. Me dice, el partido del pecador. Intenta matizar, era socialista. Me dice, intenta matizar un poco. Yo creo que hay muchísima gente buena en el mundo de la política. Pero en este momento estoy tan cabreada porque pienso que es el momento en el que tendríamos que estar todos a una luchando contra la pobreza y la exclusión social y tenemos los que van de progresistas, que teóricamente tendrían que tener políticas sociales para ayudar a la gente, lo que hacen es el juego del trilero, ¿no? Estamos hablando de Pablo Iglesias... Por ejemplo, y el pacto... De Ada Colau, del partido de, ¿no?, de Podemos... Totalmente, yo creo que la gran pirómana de Barcelona se llama Ada Colau, que es la que terminó de arruinar la situación de Barcelona, la situación social... y creo que tienen políticas sociales que lo que tienes que hacer cuando das una ayuda es acompañar a la gente para que salga de esta situación en la que se encuentran. Y te voy a poner un ejemplo, y no me van a poder decir a mí ni que soy facha ni nada, estoy al lado de los últimos, es mi causa. Yo creo que cuando das una ayuda, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que estoy totalmente de acuerdo, cuando hay gente que está mal, no puedes darlo de manera indeterminada, indefinida. Entonces, cuando te dicen, sí, pero si a la persona la llamas para que le des un trabajo, pero no la vas a llamar porque no hay trabajo... Entonces yo te digo, por ejemplo, yo tengo una persona que me está cobrando 1.100 euros porque tiene 2 hijos y, muy bien, cobra 1.100 euros. Y es de aquí del país. La llamas para trabajar y la tengo en la residencia, en el albergue en el que estoy, por 900 euros. Si estoy cobrando 1.100 del ingreso mínimo vital, lo que tenemos que hacer es, si das una ayuda a la gente, es ayudarlos para que salgan de esta situación e ir revisando cada determinado tiempo. Si no, tenemos un problema, que tengo gente que me está trabajando de lunes a sábado, trabajando en un supermercado, haciendo horas enteras, jornadas enteras, cobran 900 euros, no pueden pagar todo lo que deben, entonces tenemos ciudadanos que están cabreados contra algunos que... Bueno, pues hay que hacer un acompañamiento. ¿Qué es lo que hay que hacer en este momento? ¿Políticas sociales? Claro que sí. Ayudar a la pequeña empresa, ayudar al autónomo, ayudar para mantener los lugares de trabajo, para crear lugares de trabajo y para incentivar... Pues yo vengo de Argentina y en Argentina lo que ha terminado de hundir a la gente son la cantidad de planes sociales. Te sale más a cuenta vivir de planes sociales que realmente trabajar. Que realmente trabajar. Y la gente que viene al Banco de Alimentos, la mayoría, una inmensa mayoría de la gente quiere trabajar. Usted ahora me ha dicho, Ada Colau es una pirómana. Sí. Vamos a buscar más titulares, por ejemplo, Arnau Vila, porque le tienes preparado a Sor Lucía, ¿no? Algunas fotografías para que ella opine. Sí. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Perdón, ¿te puedo tutear? Claro que sí. Vale, genial. Pues perdón, te voy a tutear. Pensaba que me traería a Ada Colau, que hace poco me lo hicieron. Me hicieron hablar de uno de reggaetón. Y te lo pusieron delante. Dije que era el idiota inútil y resulta que se me presenta, mis yo soy el idiota inútil. Pues sabes que Ada Colau no quiere venir a este programa. Yo lo entiendo. Qué fuerte. Mira, no quiere venir a este programa. No quiere tampoco venir a Ana Rosa. No sé. Yo creo, pero que yo creo que... Pero si fue a Sálvame Deluxe. Bueno, claro, sí, cariño. Hay intereses ahí creados. Que vaya por Dios. Los que van de más abiertos, teóricamente, son los que terminan después. Borges decía que sí, vigila cuando hables de quiénes son tus enemigos, porque a veces terminas pensando igual. Y entonces, ellos se quejan de la extrema derecha y resulta que terminan teniendo comportamientos igual. Con lo cual los extremos se van tocando, ¿no? Y estoy en contra de unos y de otros de los extremos, ¿eh? Arnau, dale. Bien. Oye, Lucía, por cierto, has dicho los que van de más abiertos. ¿Tú eres abierta o no? Bueno, yo pienso lo que pienso y no sé si soy abierta o cerrada. Intento ser abierta y responder a la realidad. Venga, de la gente. Muy bien, pues vamos al lío. Yo no veo nada, pero tengo que... Vamos a comentar una captura de Leo Messi. Entonces, supongo que la estarás viendo para algún sitio. ¿La veis?
Sí, lo estamos viendo. Muy bien. Perfecto. No sé qué pone, Lucía, si me la puedes leer, por favor. No pone nada, no pone nada. Lo que queremos es que Sor Lucía Caram describa en una frase a Leo Messi. Esto es lo que está apuntado en la escaleta hoy. Leo Messi, el mejor jugador de fútbol de la historia del Fútbol Club Barcelona y creo que del mundo mundial. ¿Pero esto por qué lo dices? ¿Porque es argentino como tú o porque realmente lo piensas? Porque realmente lo pienso. O sea, ver jugar a Messi, verlo en el campo de fútbol es arte, es magia. Muy bien. Ver a Miquel Valls por las noches también es arte, también es magia. Vamos a seguir con Ayuso, la polémica presidenta de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver unas imágenes suyas. Yo no las estoy viendo, pero seguro que sale fantástica. Vale, me está diciendo que me calle, que soy muy pesado, que siempre digo lo mismo. ¿Qué piensas tú de Ayuso? Bueno, pienso que Ayuso pegó una patada en el tablero ahora. No sé si era consciente de lo que estaba haciendo y lo que ha hecho ha sido convocar a un plebiscito. Conmigo o en contra mío, ¿no? Y yo creo que esto lo que ha hecho ha sido poner en evidencia los grandes pactos interesados que hay en la derecha y en la izquierda y lo poco que vale la fidelidad en este mundo. Aquí es quién cuida su silla y, por otra parte, lo poco que realmente interesan los ciudadanos. Y me refiero aquí a los madrileños, a los españoles, a los murcianos, a los catalanes, que parece ser que los políticos están más preocupados ahora en general de hacer plebiscitos, de tener mayorías, de mantener su silla, que de los ciudadanos. Muy bien, me encantaría decirte algo, pero de política no entiendo, así que no te puedo decir absolutamente nada. Vamos a con el Papa Francisco. Viajamos hasta Roma para que veas unas imágenes y me comentes, porque se ve que ha criticado un poco a la gente homosexual. Entonces, no sé tú cómo lo ves. Bueno, yo creo que ha salido ahora en estos días un documento que lo presenta la Congregación de la Doctrina de la Fe. Yo me quedo con las declaraciones de Francisco, que él dice, ¿quién soy yo para juzgar a nadie? Y me quedo con el Papa Francisco, que es muy amigo de mi amigo Juan Carlos Cruz. Juan Carlos Cruz es una persona que es gay, de Chile, a quien el Papa Francisco llama cada semana por teléfono. Somos muy amigos con Juan Carlos y Juan Carlos me dice, a mí el Papa me dice que no condena. Con lo cual yo creo que ha sido desafortunado el documento este en este momento y la actitud de Francisco ahora, es diferente. Ahora al decir Juan Carlos pensaba que me estaba hablando del rey, que por cierto, ¿tú todo esto cómo lo estás viendo, Lucía? ¿Lo del rey? Sí. Bueno, yo no soy monárquica, pero a mí me parece que la monarquía es una figura decorativa que hoy no tiene mucho sentido. Es más, creo que no tiene ningún sentido. Lucía, normalmente siempre que haces declaraciones suelen ser bastante polémicas y eso es inevitable fraguarse según qué enemigos. En tu propia casa, en la jerarquía eclesiástica, ¿también tienes algún enemigo con el que tienes que a veces lidiar? Alguna vez me llamaron a Roma para pedirme explicaciones y cuando salí de la oficina en la que me pedían explicaciones, que en realidad molestaba el trabajo que estaba haciendo porque denunciaba, por ejemplo, las expulsiones en caliente, denunciaba la actitud de Jorge Fernández Díaz, pidieron mi cabeza y fui a Roma. Y cuando salí de las oficinas en las que me llamaban la atención, fui a la Plaza de San Pedro y me encontré con el Papa Francisco en una de las audiencias. Y el Papa me preguntó, oh, ¿qué has venido aquí? Digo, soy Sor Lucía, sí, la monja que hace lío. Y bueno, he venido porque usted me entenderá que en la Iglesia Católica a veces es muy difícil ser cristiano. Y el Papa me contestó, ¿a mí me lo decís o me lo contás? Y el Papa, ¿qué es lo que hizo? A partir de aquel momento me invitó para que fuera con los voluntarios y fuimos 200 a Roma y nos recibió allá. Con lo cual, pues bueno, mira, yo voy viviendo. Lucía, buenas noches. Buenas noches. Yo me dedico a la medicina y cirugía estética, llevo una clínica a diferencia de Lorena, ¿no?, y de Carlos. Y entonces yo te voy a tirar para mi terreno. Perfecto. Entonces me gustaría saber si tenéis algún cuidado especial las monjas en los conventos cuando estáis encerradas o por el hecho de llevar el hábito, la absorción del sol con la vitamina D, si tenéis problemas de osteoporosis, si a nivel de salud, porque siempre damos aquí ítems de salud, belleza y bienestar, si a nivel de salud tenéis alguna repercusión por el tema de llevar el hábito, el cabello tapado, que no transpira, si tenéis problemas de pérdida de cabello. ¿Hay alguna de las hermanas mayores que tiene pérdida de cabello? Yo no, yo tengo una mata impresionante que es impresionante. ¿Y lo llevas largo? Ahora lo llevo corto, pero me crece muy rápido. Y después el tema de lo de la piel. Tengo un amigo, Mesoestetic, que me dice... Sí. Usted tiene muy buena piel. Y él me dice, ¿qué crema te pones? Digo, ninguna.
Ninguna. Ni protección solar, solo ni de la cara. Ni protección solar, nada. Será la gracia de Estado. Los que se ponen mucha protección solar, ¿sabes quién son? Unos amigos tuyos. ¿Quiénes? Los que cantan reggaetón. Y después, esto que me dice él de señora, soy el idiota inútil, lo interrepugnan determinadas letras. Obvio. Uy, ya verás. Obviamente, yo hago un estilo de música y escribo unas canciones que son diferentes, pero respeto a todo el mundo. Tú escribes canciones románticas. Sí, mis canciones son más de desamor, de amor. ¿Qué te parece, Lucía, el estilo de Carlos, que luego lo vas a escuchar? Pues es perfecto, pero siempre desde el respeto, me imagino. Sí, claro, siempre desde el respeto. Yo lo que él me decía, él, incluso en Este Chico, se puso antes una música, en el programa, escuchas música clásica, ¿no? Y él dice, esto no es arte. ¿Cómo que esto no es arte? O sea, entonces, lo de arte es solo lo que hace él. Bueno, pero después acabamos bien, ¿eh? Yo creo que nos tenemos que respetar entre todos, pero lo importante es que... En el momento que estamos ahora yo te quería preguntar, en el momento que estamos ahora de que se está hablando tanto de la igualdad, de hay tantas reivindicaciones, de las letras, del machismo, del... Pues yo no sé si es un poco... heavy preguntarte esto, no sé si te lo puedo preguntar o no, pero te lo lanzo. Perfecto. ¿Crees que sería justo que una mujer pudiera presidir una misa? Yo creo que sí. Yo no presidiría una misa, o sea, no me siento llamada a esto, pero si hay una mujer que lo quisiera hacer, me parece perfecto. Y yo creo que la Iglesia en este sentido tiene que evolucionar para que absolutamente todos sean iguales. Ahora, a mí me preocupa más que en los espacios de decisión de la Iglesia se escuche la voz de la mujer, más que Entiendo, el tema del, sí, del, sí. Del mero ritualismo, ¿no? Entonces, oye, yo creo, Lucía, que... tú tienes TikTok. Sí. ¿Qué tal? Bueno, fue muy gracioso, pues dije, yo en TikTok no entraré. Y me hicieron una entrevista para la revista del diario Clarín de Argentina y dije, no entraré. Y a la semana... hice TikTok y entonces me dijo, te comerás tus propias palabras, el que me hizo la entrevista, ¿no? Eso me pasó a mí también en la cuarentena, que estaba encerrado en casa como todos y empecé con el TikTok y al final me enganché. Te hemos visto bailar canciones que yo también he bailado de Jason Derulo. Ya. Así que vamos a ver el vídeo. Oye, muy bien. Hombre, 95 años, 80. Lo hacen muy bien. Yo meto a mi madre también a hacer TikToks y también no le salen muy bien. Bueno, hemos estado mirando tu TikTok, que tú tienes TikTok propio, y hemos visto que te gusta mucho Pimpinela. Es muy cutre mi TikTok. Hace dos años y un día que vivo sin él. Hace dos años. Madre mía, pero qué cabreo llevabas. Oye, Lucía, ¿te has enamorado alguna vez? Sí. ¿Muchas? Sí, sí. Hombre, antes de entrar al convento era muy enamoradiza. ¿Sí? Después estando en el noviciado alguna vez en Buenos Aires y después no tengo tiempo ni para enamorarme ya. Y ahora, por ejemplo, que tú tienes redes sociales, que todo el mundo tiene redes sociales, que, no sé, por ejemplo, ¿hay alguien que te manda proposiciones indecentes? Hay un tema que es clarísimo. Yo, por ejemplo, porque hay gente, en Twitter, por ejemplo, invitados que hemos tenido aquí que nos dicen, oye, es que yo me despierto cada día y me envían partes íntimas de un cuerpo femenino, partes íntimas de un cuerpo masculino. Yo normalmente, por ejemplo, en Twitter, que es donde la gente es un poco más así, pues normalmente no leo los comentarios. A veces me entero lo que está pasando por cosas que me dicen los que me han... los amigos o cosas de esta, ¿no? Pero no, alguna vez a través de Instagram, pero no, tampoco. No. Yo creo que en este sentido, y sobre todo ahora que estoy más puesta en Instagram, la gente respeta bastante y no... En Twitter me insultan,
pero por lo que digo, por la incontinencia verbal... Que es lo más fino que te han dicho. De todo, no sé. No sé, ya no me acuerdo. También recibirás elogios, ¿no? Alguno que otro. Yo creo que a través de Instagram la gente es mucho más... Al principio, cuando entré en Instagram, la gente me decía Instagram es para otra cosa, Instagram es para más para la imagen, para... no es para estos temas solidarios. Pero donde tengo más complicidades precisamente es en Instagram, donde la gente se hace más eco, la gente... Es una red mucho más amable también, ¿no? Sí, yo creo que también porque la gente publica... Sí que te puedes hacer cuentas falsas, que te hacen cuentas falsas también, pero en Twitter es que hay muchas cuentas falsas que, bueno, pues que hace, dice la gente de todo. Bueno, también hemos, tenemos un TikTok preparado que yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez por la cabeza hacer esto. No, no se me ha pasado. ¿Y colgar el hábito alguna vez, Sor Lucía? No, la verdad que estoy muy bien donde estoy, me siento súper identificada. Yo un día dije que mi vida son mis causas y mi causa vale más que mi vida. Y estoy totalmente abocada a lo que estoy haciendo y me siento realmente feliz y realizada. Y, ¿con qué edad entraste? Con 18. Con 18. Y ahora tengo 54. Toda una vida. Sí, pero estoy bien, estoy contenta, no lo cambiaría. Yo pienso que toda opción comporta renuncias, pero para mí es una opción que a mí me llena. ¿Qué es lo más duro que has renunciado? Hombre, yo creo que lo más duro es renunciar a tener una familia. Y... pero también me doy cuenta de eso que dice el Evangelio, que tienes el 100 por 1. Yo estoy rodeada... Dice, hay una parte del Evangelio que Jesús dice el que es capaz de renunciar para hacer una opción por el reino, que se habla en definitiva que es por el nuevo orden social que provee, recibirá el 100 por 1, dice, y persecuciones. El 100 por 1, das uno, recibe 100. Y yo lo noto, yo tengo un equipo de... He dejado a mi familia. Tengo 250 voluntarios que trabajan conmigo, un equipo de colaboradores impresionante, muchísima gente a la que estamos ayudando y que están... Pues, tengo mi vida súper llena y persecuciones también las tengo. O sea, que el Evangelio... Pues ahora vamos a la persecución porque, Sor Lucía, ¿ayer andaste cuánto? ¿18 o 20? 18, antes de ayer 20. 18. Pues a ver si nos podemos poner en pie porque ha llegado el momento, Lorena. Ay, Dios mío. ¿De verdad? Ha llegado el momento. Vamos a ver primero este TikTok y a la vuelta lo intentamos imitar. Venga, vamos. Luego izquierda mirando para venga. Allá. Al medio. ¿Al medio? Así. Así. ¿Sí? Así. Venga, va. Es muy fácil. Lo tenemos. Todo venga, ensayado. Muy pues patadura, a la ya de tres. Te lo digo, ¿eh? Vamos, venga. Una. Al lado de Miquel. Dos. Poned la música un poquito alta. Una, dos y tres. Dale. Venga, ¿eh? Sí. Se ha escuchado fatal, ha escuchado compañeros, fatal. Y lo hemos hecho como un poco a fuego lento, para pero bueno. Para una vez que nos sabíamos la coreografía, Miquel. Lucía, te has defendido... Soy muy patadura, tengo que practicar. Te has defendido muy, muy, muy bien, la verdad. Yo, yo me imagino a Lucía haciendo TikToks ahí en la cocina, ¿no? Eran de... Uno era en la cocina, entrando, sí. Entrando las monjas, pero madre, ¿qué hace? ¿No? Un poco haciendo TikTok. Cuando las lié aquel día y que la cosa se viralizó y que salió en muchos medios, tal, las monjas decían, ¿qué hemos hecho? Ahora ya no las engancho. Oye, ¿crees que el nuevo gobierno que va a entrar en Cataluña, que creo que es un poco más de lo mismo que teníamos antes, se va a dedicar más a gobernar y a solucionar los problemas de la gente o vamos a seguir luchando por una independencia? Hombre, yo creo que hay un tema que si es un gobierno independentista, a mí me parece que habría que situar el tema de la independencia. ¿Por qué quieren o por qué queremos o por qué se plantea el tema de la independencia? ¿Usted es partidaria de la independencia? Yo soy partidaria de que un país se viva en democracia y que se pueda votar y decidir lo que la mayoría quiere. Esto ya lo tenemos ahora, ¿no? Un 50% no es una mayoría y un 51% no es una mayoría. El 50% se ha quedado a votar y el 50%, el 25% o 26% o 27%, o sea que es la mitad de la mitad. Con lo cual yo creo que en este momento la gran prioridad es solucionar los problemas sociales que tiene el país. Y es la mejor manera de trabajar por un país donde a la gente le merezca la pena vivir. Y el tema de la independencia, yo creo que hay gente que está en la cárcel, para mí es injusto que estén en la cárcel,
porque tienen unos ideales y yo creo que democráticamente y de forma política, en política se tienen que discutir las cosas para conseguir lo que la mayoría quiere, ¿no? Oye, me tengo que ir a publicidad. ¿Estás a gusto? ¿Estás bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, ¿te sí. quieres quedar? ¿Conoces a Samantha? Sí. ¿Sí? Claro, estuve con Operación Triunfo con ellos. Ah, ¿tú has estado con Samantha? ¿No? Sí, sí, desde el año pasado. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y qué hiciste? Hice una charla. Madre del amor hermoso. En 60 segons i tornem i vivim aquest retrobament. La Samantha d'Operació Triunfo en Sor Lucía Caram aquí a la nova normalitat. Para quien no nos conozca, somos un centro acreditado por el Departamento de Salud, un centro médico que nos dedicamos a ofrecer servicios de medicina y cirugía estética. Contamos con un equipo médico multidisciplinar y dentro de la clínica tenemos diferentes unidades. Son 500 metros destinados a la belleza, salud y bienestar, todo pensado para poder hacer realidad tus sueños. Seguim en aquesta nova normalitat. Marxem fins a la Comunitat Valenciana. Samantha, bona nit. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, que me han dicho que tienes un libro de poemas, Mi refugio. Sí. Recítame algo. Vale, va. Venga. Pero es que tengo que ir a por el poema. No lo tengo aquí. No lo tienes aquí. Bueno, mientras te lo piensas, mientras te piensas el poema, o alguien te puede traer algún poema o algo de los que has escrito, ¿en qué te has inspirado? Pues la verdad que muchas cosas, porque el libro tiene como etapas, ¿no? Sobre todo, pues, por ejemplo, cuando estábamos en cuarentena, pues me inspiraba mucho todo lo que estaba sintiendo, ¿no? La incertidumbre, el miedo, la ansiedad de qué está pasando, ¿no? Y también pues en muchos de mis compañeros de Operación Triunfo, en lo que pasaba allí, en lo que sentía. Oye, hay una persona que cuando tú estabas en OT llegó a entrar a la academia y os dio una charla. Sí, vinieron muchos. A ver, te voy a acotar más. Pero el tema. Sí, sí. Una persona que yo creo que llama mucho la atención. ¿Cómo te lo puedo acotar más? Que siempre está al lado de los que más lo necesitan y que cada vez que abre la boca se lía una polémica. No, es que... A ver, te la voy ya a presentar. Sor Lucía Caram. ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Ay, qué ilusión! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hace un año estuvimos por ahí, ¿eh? Un año justo, ¿no? Más o menos. Viniste en marzo, febrero, ¿no? Finales de febrero, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Te voy siguiendo por ahí, por las redes. Sí. Qué guay. Qué alegría, de verdad. Oye, Samantha, estás teniendo un programa con mucho éxito en Apun, que es la tele de Valencia. ¿Cómo consigues que un programa autonómico en varias ocasiones consiga hacerse viral a nivel de España? Pues yo no lo sé. Son pues la gente que me sigue, mis fans, que les encanta todo lo que hago. Y la verdad es que el programa está muy guay. O sea, es un formato que está hecho pues para que lo veas y necesites verlo a la semana siguiente. Samantha,
A mí me gustaría saber, recuerdo cuando entraste en la academia que explicaste, creo que habías estudiado turismo, y cuando entraste en la academia creo que además estabas cantando en un hotel de Lanzarote, ¿puede ser? Sí, yo estudié turismo y hice las prácticas en Lanzarote y ya me quedé a trabajar. Y pasé de... era animadora, ¿no? Y después ya vieron mi faceta de cantante. Y estuve en el hotel cantando. ¿Ya no te dedicas a nada que ver con el turismo? ¿Eso lo has aparcado para siempre? De momento sí, sí. Y si todo sigue igual de bien, pues lo apartaré. Y si no, porque tampoco sé cómo va a ser la vida, pues volveré, porque es un trabajo que la verdad me gustaba mucho. Olga. Hola, Samantha. Hola. 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 Oye, yo me he quedado súper en curiosidad de la charla de Sor Lucía. ¿Qué tal fue cuando fue a Operación Triunfo? ¿Tú sabes lo que es un mar de lágrimas? Todo el mundo abriéndose, todo el mundo llorando, La verdad es que fue increíble. O sea, porque... ¡Ay! ¡Ay! Uy. ¡Ay, Dios mío! Estoy bien. Estoy bien. ¿Esto es que a Samantha la ha castigado Dios? No. Yo no, si es muy buena chica. Y Dios no castiga. Eso es porque soy un poco torpe. No, la verdad es que nos encantó. Pero que sobre principios, valores... La charla que fue sobre principios, valores... Sobre todo respeto. Por la campaña Vulnerables, que en ese momento estaba haciendo Lucía, pero ya hablamos... como mucho más allá, ¿no? Fue como una charla entre amigos y claro, allí dentro teníamos un montón de sentimientos, todo era súper intenso y cuando, por ejemplo, me acuerdo que Flavio, Bruno y Anne estaban nominados, entonces claro, ellos ya les sumas que están nominados, Lucía recordándonos que era una experiencia súper bonita y... pues los nominados lloraron, contaron pues cosas del pasado, de su infancia. Y claro, todos nos emocionamos muchísimo, la verdad. Supongo que también sería una inspiración, ¿no? Para tener más fuerza, ¿no? Para seguir allí dentro, gestionar todas las emociones, claro. Desde la fe, ¿no? También, no sí, sé. Yo creo que fue un momento en el que estaban y que se dio un momento en que se abrieron mucho, ¿no? Es como que se... era como ser conscientes del momento que estaban viviendo, que eran unos privilegiados, uh-huh. y todo estaba muy a flor de piel en ese momento, ¿no? Los que estaban nominados, muchísimo. Estaban los que acababan de marchar, o sea, había una herida fuerte ahí, ¿no? De los que acababan de marchar, era realmente una situación complicada. Anahu explicó su experiencia también de los atentados, y creo que explicaron cosas que entre ellos no se habían explicado. Bruno explicó la situación de pobreza y vulnerabilidad en la que habían estado. Claro, esto es se en un te programa quedó marcado a fuego esto. ¿Sabes qué pasa? Que es un programa en el que ellos no eran conscientes de que eran el referente para muchísima gente joven, uh-huh. y que la gente los tenía allá, ¿no? Y de pronto abrirte y explicar que somos muy vulnerables y hoy puedes estar allá y mañana aquí, pero... Y precisamente Samantha de este mundo interior también habla en este libro, en Mi Refugio. Vamos a ver cómo es esta portada. Y mientras, Samantha, te dejo que vayas a buscar algo para ver si hay que recitar un poema. Vale. Mira, estamos viendo, Samantha, Mi Refugio, esta portada que estamos haciendo. Está bien, ¿no, Sor Lucía, que la gente joven apueste por cantar, bailar, todo lo que sea transmitir? Sí, yo creo que sí, y una de las cosas que fue muy positiva, por ejemplo, el día de que estábamos en Operación Triunfo, o sea, yo creo que era, y es lo que les intenté decir, ¿no? No nos creamos y que la gente joven no se piense, los que lo tenían allá a ellos como referente, que esto es una cuestión de un toque de suerte. No, allá había mucho trabajo, allá había mucho sacrificio, la gente se levantaba cada día, se iban a dormir muy tarde, tenían que aprender, tenían que superarse, tenían que dar su mejor versión. O sea, cuando queremos algo... tenemos que luchar por conseguirlo, ¿no? Y claro, ellos ya estaban agotados, claro. Y después, afectivamente, lo que significa que haces... O sea, todo está en un círculo muy cerrado. Claro. Y de pronto, pues es hay uno que se va. Todo se magnifica, ¿no? Claro, y después está el tema, estás compitiendo con Sor aquellos Lucía, que son tus amigos. Claro. Si a usted la llamaran de la Isla de las Tentaciones para hacer una charla, ¿iría? No. ¿Y a concursar a Supervivientes? Me invitaron y dije que no. ¿Y no hay dinero que pague que vaya Sor Lucía a Honduras? No.
No. ¿Podría dedicar ese dinero a una buena obra? No, yo creo que no hace falta. Estuve en el programa de Hombres y Mujeres y viceversa. ¿Ah? Estuve en Sálvame Deluxe, pero yo creo que ya no es necesario tanto. A lo mejor la acabaría llamándola el Papa Francisco para, no sé si... No, yo creo que soy yo la que no me sentiría cómoda. No me sentiría cómoda. Otra cosa es que yo, por ejemplo, la experiencia con el programa de Hombres y Mujeres y viceversa, no sabía dónde iba. Pero también fue una experiencia como la de Operación Triunfo, diferente, porque era un ambiente muy adolescente. Es un poco diferente. Pues te estoy diciendo. No, o sea, pero era el tema de que ibas a un programa de gente joven en el que de pronto mucha de la audiencia los tienen de ídolos y vas a explicar la campaña de Invulnerables y de pronto aquel que era el macho, el fuerte, el que todas las chicas lo tenían idolatrado, en Hombres y Mujeres, te dice que hace unos meses antes de entrar en el programa estaba en una cola de un banco de alimentos porque su familia era muy vulnerable. Claro, explicar determinadas cosas los hace más vulnerables y a mí personalmente esto me abrió la puerta para charlas en los institutos, adolescentes y... Vamos a volver con Samantha. Samantha, ¿tienes ya el libro o no? Sí. ¿Qué poesía nos vas a recitar? Pues no tiene nombre, la verdad, porque yo nunca le he puesto nombre a los poemas. No sé por qué. Pues arráncate, hija mía, arráncate. Vale, gracias. A ti por venir. Sigo esperando, porque te necesito para crear. Si esta noche te da por volver, estaré. Hoy y todas las noches que estén por venir. Estás sin estar y te espero, porque fuiste tú el que decidiste huir. Huir de la nada. ¿Y volver a qué? ¿Volver a dónde? A la nada. A la más absoluta nada. Estaré. Te va a analizar ahora otro periodista millennial a ver qué le ha parecido esta poesía. Arnau. ¿Qué tal? Buenas noches. Bona nit, Samantha. ¿Cómo estás? Bona nit, molt bé. Amb el cor assent, o sigui, estava escoltant la teva poesia i és que gairebé em poso a plorar. És brutal. Això ho fas tu o t'ho copies d'algun lloc? No, home, no. Del Google. T'imagines? Ho treus del Google? No. No. Ah, ho fas tu. És meu. Però és meu. Quan estic trista, escric molt. I quants poemes hi ha en aquest llibre? Uns 40. Joder, 40 nena, doncs estàs trista moltes vegades, perquè per fer 40 poemes, déu-n'hi-do. A la millor estic un dia trista i n'escric. I llavors esteu contenta. Vale. I no tens títol, els poemes? No, estan numerats. Vale. Molt bé, doncs escolta'm, mira, parlant de poemes, no sé si en el teu llibre hi ha un poema adreçat a una persona... Vale. No sé si en el teu llibre hi ha un poema adreçat a una persona que jo sé que t'encanta. Si tu ara m'haguessis de dir una persona que t'encanta molt, 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 quin diries? A part de mi, no? I a part de mi. Pues el Flavio. Ah, és veritat. Ah, però sou nòvios? Sí. Ah, però encara dura? Clar. Ah, però viviu junts? Sí. Ah, en sèrio? A València? No, a Madrid. Ah, estàs a Madrid ara. Hola? Sí, sí, t'has dit. Sí, no, Madrid. Ah, vale, perdó, és que no et sentia. Vale, molt bé, és igual, és que ens estem enrotllant massa. Bueno, doncs jo sé que hi ha una persona que t'encanta que es diu Carlos Wright, és veritat? Pues sí. T'agradaria fer un trio, tu, amb Carlos i amb Flavio? De música? No, bueno, sí, de música i de no música. De música sí, de no música no, seria molt raro, no? A veure, però filla, una mica de modernitat. A la Isla de las Tentaciones pensa que es van fotre tres amb un llit, vull dir que tampoc seria tan raro. No. Ets més conservadora. Con lo bien que íbamos. Jo molt. Vale. Bueno, pues, escolta, és que estem veient unes imatges d'en Carlos. Tu les veus? Ah, de quan tu et vas declarar en Carlos. No, jo no em vaig declarar, No. No... Vale, molt bé. Vale. Però, ell et va enviar un poema, et va enviar un algo. No, ell va vindre a l'acadèmia i jo em vaig posar rojo, com una tomata. Home, però Samantha, m'estan dient que tu sí que et vas declarar. Tu vas dir que et volies passar tota la vida amb en Carlos. Si això no és declarar-s'ho, que vingui Sor Lucía i lo vea, o sigui, vamos. Jo vaig cantar una cançó que dia Carlos Rai, te quiero, cásate conmigo. Home, filla meva, i això et sembla poc?
Però era de bromi. Ah, era de bromi. Vale, doncs escolta un moment. Lo meu no és de bromi, vale? Estàs a punt? Estàs sentada? Jo sí. Sí. Estàs tranquil·la? No molt, però... Bueno, doncs ara et ficaràs supernerviosa. Però intenta controlar-ho molt. Si vols cridar i tal, crida, vale? Perquè quan més la liïs, més opcions tenim de sortir els diaris. O sigui que fes el que et doni la gana, vale? Vale. Vinga, 3. O si vols fer un topless en plan de l'emoció, en plan... El que vulguis. Vale, 3, 2, 1... Samantha, la teva sorpresa. Qué cachondeito. Hola, Carlos. Espera, que no te escucha. Ay, qué raro. Qué Hola, raro Carlos. No ver. Ya. Hola, ¿qué tal, Samantha? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Me dijeron que ibas a venir al programa y nada, el cachondeito que se trae aquí mi amigo Arnau. Sí, ya, ya me he dado cuenta, ya. ¿Cómo estás? Oye, pero qué tío. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, también. Tenías que haber venido aquí. Pues cuando queráis, yo voy, ¿eh? Claro, tenías que haber venido aquí. Sí, yo quiero ir. Ah, Bandida, ahora sí, porque está nada. Carlos, ¿no? No, ya quería de antes. Ah, vale, vale. Vamos a invitar a Carlos a plató. No es que te hayamos traído a Carlos a plató, Samantha, ni ha sido una encerrona ni nada. Carlos es colaborador de este programa ya desde hace mucho tiempo. Escribe canciones para todos los invitados. Y la verdad es que lo está petando aquí en el programa. Y hemos dicho, ostras, pues ya que Samantha tenía así como un medio crash en la academia y tal, pues vamos a hacer como una sorpresita. Pero Carlos se incorpora ya a la mesa. Oye, ¿vale? No sé. Era muy crash. Era muy crash. Tú eras una de estas carpeteras, pero ¿por qué os gusta tanto Carlos? Yo es que no lo entiendo, Sor Lucía. Todo el mundo que viene, chico, todo míralo, el mundo no que viene maldad. Aquí se enamora de Carlos. El maestro Joao, ¿usted sabe quién es, Sor Lucía? No. Maestro Joao es un vidente de España que se enamoró de Carlos. Tamara... Porque te puedes enamorar porque es un amor, claro que sí. Claro. ¿A que sí? Ay, te lo iba a decir, Lucía, que es súper buen chico, usted le ve. Claro que sí. Muchas gracias. Oye, Samantha... Nada, a ti. Dime. ¿El pelo ese qué? ¿Qué te has hecho? No, pues no es por mal, ¿eh? No es por mal. Te queda muy bien. No, oye, no, Carlos, si quieres nos gusta, vamos, pero... ¿eh? Porque yo os veo aquí a los dos como muy, no sé, con ganas de hablar, que si sobramos los demás, que nos vamos, nos levantamos y antes que llegamos a casa. No. Que esto es semipermanente. Era para un proyecto que estaba grabando unas cosas y me lo piñeron y a ver si se va ya, no sé. Bueno, te queda bien. Sí, a mí me gusta. Oye, ¿y una colaboración juntos, Samantha, Carlos y tú cantando juntos? ¿Os veremos alguna vez en un escenario? Pues, con el permiso de Flavio, por supuesto. Bueno, y sin el supervisor también. Bueno. Hombre, para cantar no hace falta permiso. Claro. Yo creo que sí, ¿no? Tuvimos ahí cositas este verano. ¿Qué cositas tuvisteis? Bueno. ¿Qué cositas? Sí, que es verdad que estuvimos, sí, que estuvimos hablando, que hay un tema ahí y bueno, a ver cuándo se mejore todo. Yo ya lo veo. Un dúo de Carlos y Samantha y los beneficios. Ya estoy pensando haceros una propuesta, ¿eh, Samantha? Molaría mucho. Os voy a llamar pronto. Os voy a apagar los móviles, que os va a llamar Sor Lucía. Samantha, te pongo el reto de que tú movilices a tus compañeros de Operación Triunfo y a ti también. Vale. Vamos a hacer una movida. ¿Tenemos un grupo? Sí, queremos hacer una movida pronto para concientizar sobre invulnerables, precisamente. Samantha es una tía tan valiente que salió hasta el escenario en silla de ruedas y todo. Es una crack. Y alguien que realmente es especial y que hoy no ha tenido un buen día, pero que vamos a ayudarla durante toda la semana a que mejore. Sí, hombre. Cruza la pasarela, Samantha. ¡Samantha! Con ayuda de alguien. ¡Salvada, Pablo Pasares! No sé, aquí viene Julia. Gracias, Noé, gracias a todos. Samantha cruza la pasarela. Qué bueno, Samantha. Te estás emocionando cuando ves esto, ¿eh? En Samantha todo es intenso. ¿A que sí? Todo es intenso. Pero que sepa, Samantha, que tú no has sido la única de las cantantes que se ha lesionado, Olga. Pues no, Samantha. Hemos estado mirando esta semana en Instagram y, bueno, hemos buscado algunas celebrities
que hayan sufrido una situación como la tuya, que hayan tenido que ir en convalecientes a alguno de los actos que no podían faltar. Y si nos dan paso al vídeo, podemos ver pues la misma Lady Gaga, Kristen Stewart, María Carey. Y entonces yo lo que he hecho desde mi sección, he preparado unos ítems de la importancia del calentamiento y de los estiramientos a la hora de hacer unos ejercicios. Porque a ti te pasó por esto, ¿no? Por hacer una clase en la que no calentaste bien o no estiraste y entonces tuviste una lesión, ¿no? Sí, y encima, bueno, hubo un choque frontal, todo. Todo un poco. Bueno, pues en el confinamiento estuvimos haciendo unas recomendaciones desde la clínica en el YouTube sobre la importancia, pues antes de empezar una clase de ejercicios, pues de hacer por grupos musculares, hacer un calentamiento para preparar la musculatura, las articulaciones y toda una serie, una rutina para hacer y acompañar a todos nuestros pacientes en el confinamiento para que no se quedaran anquilosados y, bueno, de concienciar a todo el mundo, porque todo el mundo empezó a hacer cosas en casa, pues hacerlas con sentido común y con unas rutinas marcadas y dirigidas. Y bueno, pues nada, me parecía que te gustaría saber que en tu situación pues sí, había estado más gente, ¿no? Más celebrities. Pues me va muy bien, porque encima entreno mucho en casa últimamente. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Sabes que Sor Lucía anda 20 kilómetros cada día? ¿20? 20 kilómetros. Está súper en forma, Lucía. ¿Y haces estiramientos, Lucía, antes de empezar con una caminata de tantos kilómetros? Ahora, últimamente, hemos empezado porque precisamente quien me acompaña hoy a caminar, uno de los que me acompaña en el equipo, se lesionó por no hacer estiramientos. ¡Ostras! ¿Sí? ¿Qué te pasó? ¿Es él o no? Es él, sí, sí, sí. Ah, ¿y qué le pasó? Bueno, pues empezó con un dolor muy fuerte, tuvo que ir al osteópata y bueno, le explicaron que era el primer día que se abrió, que se podía salir a correr a la calle y tal, sí. Yo me caí, me torcí el tobillo, estuve dos meses. Y o sea, es que duran un montón luego estas lesiones, se tiende la cronicidad. Bueno, yo empecé caminando 5 kilómetros, 10 kilómetros, después 15 y ahora ya estamos entre los 18 y los 20, 4 veces por semana. Y el domingo, montaña. Sor Lucía, bueno, ¿y usted cuando hace trekking por la montaña lo hace en hábito? Sí. ¿Nunca se quita el hábito? Bueno, por la noche sí, ¿no? Sí, pero es más divertido cuando vas con hábito. Ya me ves ahí subiendo a la roca foradada. Madre del amor. ¿Y cuando hace viento y todo esto? Sí, sí, es complicado, pero es divertido. ¿Es divertido? Sí, sobre todo los que van filmando abajo y arriba es buenísimo. Cuando tienes que escalar, te subes el hábito y subes. Sí, sí. Ah, pero claro, pero es muy peligroso si usted está arriba y alguien le está filmando desde abajo. No, pero lleva pantalón. Voy ¿no? con pantalones siempre. Ah, va sí, con sí, pantalones. Sí, ah, muy sí, bien. Sí. Muy no, bien. No, voy bien equipada, ¿eh? Va bien claro, equipada. Por eso decía lo de la vitamina D, porque digo, claro, tan tapada no le da ni un rayo de sol. Antes no me daba, pero ahora ya llevo un tiempo en el que camino bastante y sí, sí. Oye, y para entrenar, lo que Samantha somete a todos sus concursantes cada semana en Duel de Beus, que es el programa de Apun, lo estamos viendo justo ahora. Mira, Samantha en plena acción. Oye, Samantha, ¿qué concursantes tan guapetones tienes, no? ¿Dónde haces el casting? ¿En Mediaset? ¿Mujeres y hombres? mira, pues no sé, pero justo este, la verdad es que bueno, es un cantante de orquesta. Este podría ser un crush tuyo también. ¿Harías una carpeta como con Carlos con este o no? Un poco mayor, pero bueno. ¿Cuántos años tiene? No sé. Pues no lo sé, 43. Bueno. Me lo acabo de inventar. Madre del amor, Sor Lucía tiene 54. Lorena, que acaba de cumplir esta semana, por cierto, felicidades. Muchas gracias. ¿Has cumplido cuántos? 45, o sea que 45. Un poco mayor de nada, muy joven. 45. Sí. ¿Te parecen no, muchos a ti también, Miquel? Míralo, con la boca abierta. Pero que estás muy bien. No digo que sea mayor, digo mayor para mí, no que sea mayor. Vale. No que sea un señor mayor, no. Mayor así para ti solamente. Sí, solo para no ti. Sé. Oye, y en este concurso, a ver, ¿qué es lo que repartes? Aparte de ver talento, ¿qué es lo que repartes? ¿Se gana dinerito? No sé, ¿se dan a conocer? Sí, hay premio en metálico, que, y aparte que te vas a conocer, eso es también muy guay.
Pero yo creo que a pesar de todo, cualquier concurso de música, lo que te llevas no es ni ganar, ni es la gente, sobre todo, la experiencia, porque eso ya no te lo quita nadie. Y el poder vivir, ¿no? Eso. Es que ¿volverías a entrar en Operación Triunfo o en otro concurso musical? No lo sé. En Operación Triunfo volvería a entrar todos los años, sin saber nada, ¿no? O sea, como resetearía y volvería a entrar, resetearía y volvería a entrar. No sé si a Carlos le pasa. Sí, sí, sí. Yo siempre lo he dicho que volvería a entrar, cuando me hacen la pregunta, volvería a entrar, pero si no supiera lo que hay dentro. Claro. O sea, no porque resetear. Haya nada malo, sino porque ya he vivido esa experiencia y ya está aquí. No va a ser. Tiene que haber un avanzado. Claro. Es verdad, una Operación Triunfo. Avanzado. Sí. Es verdad, pues sería muy guay, estuvimos hablando y sería muy guay hacer un VIP, sí, bueno, en vez de un VIP, entre todos los Operaciones Triunfo. Anda que no son tontos estos. Estaría estos muy se meten, Sor Lucía, que ya se conocen todos, quién le gusta a uno, quién le gusta al otro, tal, no sé qué, vuelven a entrar en la academia y de ahí salen 40 bebés. No, lo que pasa es que creo que Lucía tiene otros planes para vosotros, creo que os va a juntar a todos para hacer un mega concierto, ¿no, Lucía? Ya estás ahí pensando... ¿Cómo vas a organizarlo? Ya tenemos la idea, o sea que la compartiremos, Samantha. Pues genial, estamos en contacto. Sí, 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 sí. Pronto, pronto. Oye, Samantha, una última pregunta. ¿Crees que lo que ha pasado aquí esta noche te puede traer así como algún problemilla o algo con alguien o no? No, para nada. No, ¿eh? Muy bien. Muy bien. ¿Pero por qué lo dices? ¿Eh? Nada, lo digo por Sor Lucía que estamos aquí haciendo punto de cruz manchillo. No, Samantha, claro. Samantha está acostumbrada y yo también a que nos digan tanto bueno como malo, o sea que no creo que le traigan ningún problema. Muy bien. ¿Cómo está Flavio? Y además, Flavio es... Muy bien, está muy bien. Dale un abrazo inmenso. Claro. Se lo daré. Y dos besos. Y de mi parte también. Vale. Y de mi parte también. Vale. Vale, Carlos, se lo diré. Es verdad. A ver cuándo nos vemos. Porque aparte no era Flavio, era Fla. Fla. Flavio. No, vamos. A mí me parece... ¿no? Estamos de más hoy aquí, ¿eh? Sí, no. Yo me siento como que sobro un poquito. Oye, vamos ahora a un regalazo que cada semana nos hace Carlos. ¿Me voy a cantar una canción? Sí, pero... a ver, lo digo yo, ¿no? Por favor, espérate. Ah, perdón. Me estás quitando mucho plano hoy, Carlos. No, termina tú, que igual en dos semanas tienes que presentar todo el programa. No, ya está. No, di. No, nada, que esta semana iba a cantar, lo estuvimos hablando, pues la canción con la que empezó todo, con la que salí de Operación Triunfo, que se te nota un trocito así para amenizar. ¿Y se la dedicas a quién? A Samantha, claro. Que si, la quiere, si se la quiere cantar. Oye, si la podéis conmigo, cantar los dos. Es que hay delay. Intentarlo así un poquito. Bueno, venga, va. Lo que queráis. Lo que me duele no es verte de nuevo. Yo en el amor nunca he sido un cobarde. Lo que me duele es que sé que me quieres y yo a ti te quiero aunque llegamos tarde. Tu corazón me reemplazó primero. Yo culpo al mío cuando fue a buscarte. Y su castigo siempre fue acordarme que yo a ti te quiero aunque llegamos tarde. Ya no me importa malgastar mi voz y hacerte otra canción que igual no te enamora. Solo me importa que estemos los dos y aunque te pierdas otra vez. Si me dejas buscarte, daré la vida para conquistarte. Podrás escaparte. Sé que olvidarme no será una opción, porque a ti se te nota que yo te gusto una vaina loca. Si me dejas buscarte, por fin podré calmar esta obsesión, porque a ti se te nota. Sé que... ¡Ay, yo, perdona! Es que va, hay mucho delay. Que yo te gusto una vaina loca, que tu boca me provoca, boca. Me encanta si me toca. Y hay mucho delay. Y hay un montón de delay. Y además yo no la escucho a ella. ¡Ah, no! Ahora sí. Pues otro día ya quedáis y eso, ¿no? Y ya, no sé... Carlos lleva la guitarra, Flavio que haga la cena, ¿no? Sor Lucía la cuenta corriente, también, ¿no? Claro, todo. Oye, Samantha, que ha sido un placer, de verdad. ¿Has estado a gusto? ¿Te lo has pasado bien?
Sí, mucho, muchas gracias. Cuando quieras estás invitadísima aquí a Barcelona. Genial. Molts muchas gracias, de verdad. Molts pronto. Molts petons, que vagi bé, molta sort en aquest projecte de punt. Gracias, Samantha. Gracias. Oye, Sor Lucía, vamos a terminar. A ver, la gente que quiera... Claro, aquí estamos también para hacer un poco de servicio público. La gente que quiera ayudarle a usted, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, pueden entrar en la página de la Fundación, que sí. Es fundaciondelconventdesantaclara.org. Vamos a poder venir. Queremos venir un día al convento, ¿no? Perfecto, sí, sí. Podemos venir. Y tanto que sí. Que venga Carlos con la guitarra. Que venga Lorena... Encantada. Lorena vendrá sola. Porque, hombre, claro, yo vendré sola, pero no porque no tenga que venga conmigo, ¿eh? A ver qué te crees tú, Miquel. Iré con Miquel. Y Olga... con los cuidados de la piel. Y Olga con los cuidados de la piel. Y así ya nos organizamos todo, ¿te parece? Perfecto, sí, sí. Maravilloso. Estaréis, sí, sí, sí. Pues todo el mundo que entre en esta página web para ayudar, sobre todo porque cada vez hay más gente que lo necesita. Cada vez tenemos más gente y cada sobre vez hay todo, más ¿no? gente lanzar el mensaje de que, por muy duro que sea, hay que perder la vergüenza a veces, ¿no? Y hay que dejar que otros le ayuden cuando uno no puede ayudar a los otros. Sí, yo creo que además incluso la gente que está necesitando ayuda siempre pueden aportar algo. Y mucha gente a la que estamos ayudando también se suman como voluntarios y entre todos vamos remando, porque yo creo que todos somos víctimas en este momento de una misma tormenta que nos ha dejado en una situación en la que dicen nos ha igualado esta crisis. No nos ha igualado, no somos iguales, desgraciadamente, porque no todos la estamos viviendo de la misma manera, ¿no? Sor Lucía Caram, gracias, un placer. Gracias a vosotros. Olga García, gracias, bona nit, fins la propera. Fins a la propera. Ens veiem. Aviat. Jo tinc ja el 4-5 marcat teu. Carlos, després parlaré jo també amb una altra noia que jo estic a favor sempre seu. Arnau Vila està per aquí o no, l'Arnau? Ah, sí. Estic. Molt bé. Gràcies, Arnau. Vinga, a vosotros, que vaya bien. I a tots vostès, i tornem la propera setmana i ho farem amb Daniel Diges, estrena una obra de teatre aquí a Barcelona i recuperarem la nova normalitat de Beatriz Montañez. En 7 dies hi tornem. Gràcies.